Hola chicos, decidí hacer este video número 7, ¿7? Ya ni me acuerdo qué parte. De manera un poco más informal, porque creo que es algo para que ya tengo que hablar un montón de cosas. Cosas que de verdad son necesarias, en todo sentido de la palabra, aunque sea, me veo raro con los lentes así, pero bueno, es por un tema de brillo. Y de verdad, pensándolo bien, creo que este va a ser el último video del vlog. Desde que empezó este 2014 con esta primera y segunda temporada del vlog, me di cuenta de muchas cosas. Dentro de que ha sido un año de mierda, ha sido complicado, ha sido atadoso, ha sido, no sé, un año malo. No voy a poner más preámbulos con respecto a ese tema. Solo fue un mal año. Por eso mismo, si ves la calidad del video un poco como las pelotas, disculpe, me pico un poco el poco bigote que tengo. Fue un mal año, y que más que nada, este año voy a hacer un resumen, voy a hacer un cierre y no voy a seguir más con esto. Va a haber algo también que le era la idea principal de hacer el vlog, pero necesitaba soltarme un poco y esta idea del vlog, aparte de expresar mis lados malos, mis guaspencas y demás esas cosas, me sirvió justamente para eso, para soltarme un poco frente a la cámara, frente a ustedes. Así que más que nada voy a hacer un resumen de este 2014 y vamos a empezar desde el principio. Bueno, este 2014, como todos lo saben, partió en enero. ¡Oh! ¿En serio? ¿Dos años partió en enero? ¡Oh! No tenía ni idea, bueno, que... Jorge, te va dando weas, ¿viste? Ya, ocurre que enero fue un mes bastante extraño, piola pero extraño. Fui a carretear con la pareja de turno que tenía en ese entonces, que era Roxana. Ya llevaba dos años y algo, casi dos años y medio, si no sé cómo la cuenta. Y ya, pues, llevaba esos dos años y medio, estuve bien, fue una relación hermosa, no la voy a negar. Problema y todo lo que concluyó al final de ese año, que ya se los comenté, está en la primera temporada. Si quieren saberlo, están ahí, así que busquen esos videos que están en la primera temporada del blog. Perdón, la primera temporada del blog. Vale. Ya, pues, entonces dije, ya, ¿para qué le vamos a hacer? Son problemas ahí. Ya, enero, febrero terminamos. Y eso que incluso ese mismo verano fuimos de vacaciones a ver a mis familiares y toda la cuestión. Terminamos una relación que yo pensé que iba a ser duradera, se fue a la cresta. Que al final después supe que me estaba haciendo infiel, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Enero y febrero. Mi cumpleaños, lo mismo como las mierdas. El día de los enamorados, lo mismo como las mierdas. Todo mal. Febrero, enero y febrero. Enero fue más bonito, febrero fue más como las plata. Llegamos a marzo. Marzo empezamos los problemas de nuevo. Dije, ya, bueno, vamos a ver el tema del trabajo. Fue algo bastante extraño porque estaba en un trabajo medianamente remunerado, dije, ah, me va a ir bien y todo. Por el tema de Roxana, dije, ya voy a tratar de conocer a otra persona, conocer a otra mujer, Jenny, y al final no valió mucho la pena. Después, siguiendo los meses, les voy a comentar la historia, así que. Y ya empezamos a tener una relación y demás cosas. Cuento corto que yo misma, en ese mismo marzo, abril, cuando empezamos a conocer, ya había quedado. Tiramos una vez, todavía me acuerdo, tiramos una vez y quedó embarazada, o sea, es como. Bueno, ya. Sigamos.
Bueno, o eso creía yo, de que estaba embarazada. A lo mejor me equivoco. Después les cuento. Ya en marzo, abril, encontré una buena pega, me aceptaron el Ministerio de Transporte. Gran pega, muy buena pega, ahí en el DTP. Y se agradece, fueron una buena experiencia hasta la fecha. Y no he tenido problemas, ha sido una buena etapa, valió la pena el grupo de Facebook que seamos honestos, estuve administrando por dentro de 2 años y que llegar a ese lugar y a esa dependencia fue un gran regocijo para mí. Y se agradece todo lo que pasó por ello. Eso fue abril, mayo, mismo cuento, peleas con la polola de turno, digámosle Jenny. Mayo, junio, problemas, el invierno, las crisis. Julio, atados, cuando supe que la Roxana me estaba poniendo los cuernos. Junio, problemas con la madre Bernardo, con lo que pasa todos los años siempre entre junio y julio por las vacaciones, cumpleaños de Bernardo, tenemos esas cosas de que ya, para mí ya, rutina. Permiso, voy a bajar un poco la cámara. Sí, si se dan cuenta, estoy como tapado hasta aquí porque estoy en la cama, si se dan cuenta. Julio. Julio, ya, como para la guinda de la torta, me echaron de la pegada del DTP. Así como por contrato total, sino que de repente alguna que otra pega chica, hacer un trabajo de honorario por boletas, pero con contrato formal, no. Así como, Jorge, usted ya no nos sirve, gracias. Ya, Julio. Problema buscando. Sí, seamos honestos, aquí yo quiero ser súper práctico y esta hueá va a ser usada en mi contra. Yo, muchos meses dije, no voy a volver a hacer Jorge. No quería volver a hacer un jote, andamos con 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Pero dije, no, ¿saben qué? Soy joven. Si la Roxana puede estar con otro mino con el que me cagaba y conmigo al mismo tiempo, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Cuánto corto que yo tenía miedo del tema de que supuestamente la Jenny estuviera embarazada. Y algo me decía de que no estaba embarazada. Y habían esas pequeñas, ¿cómo podría decirse? Desconfianzas. Bueno, seguí metido en el Badú, buscando ahí en el Badú. Sí, la gran mayoría de mis últimas pololas en ese asco han sido gracias a esa maldita red social llamada Badú. Así que sean Badú, te odio por las mujeres que me has presentado, te odio. Ya, dentro de todas esas personas conocí a otra mujer. Dejémosla que es Miss D. Hola Daniela, ya dejémosla que Daniela existe. Ya empezamos, nos conocimos, esta cuestión, bla bla bla, tirábamos todo. Fue una bonita relación, partió muy bonito. Ya. Si se dieron cuenta, desde ese ámbito tendría dos pruebas: la Daniela, la Jenny, que era la oficial, y la Daniela, que era como la no oficial, o bueno, enredado de faldas, ustedes entienden. Ya, agosto, estamos en agosto, todo esto conste, agosto, 10, 11 de agosto. Ya, sigamos, agosto, septiembre, un mes que no quiero recordar. Las fiestas patrias, tuvieron muchos problemas, y planes, y ganas de salir, y ganas de hacer cosas, y al final todo se fue por las pailas, problemas con la Daniela, problemas con la Jenny, problemas con Bernardo, problemas con todo el mundo, así que un mes para mandar a la cresta. Entre ellos también que tuve un teléfono celular y me lo robaron. Ya, sigamos. Octubre. Había peleado con la Dani me había mandado a la cresta después del 18. Estaba solo con la Jenny. Con la Jenny tenía más problemas que nunca, por problemas por su familia, por los problemas del embarazo y todas esas cosas. Y yo cada día más que pasaba, aunque le seguía creciendo la guata del embarazo, dije, algo por aquí, hay algo que a mí no me cuadra. Sigamos. Octubre. Después de octubre, podríamos decir que fuimos como las pelotas, pero como que con la Dani igual pudimos conversar, estuvimos como que nos tratamos de dar una buena oportunidad de estar juntos, y como que igual se intentó y estábamos como ahí, ¿cachai? Como que no estábamos juntos, estábamos como algo cercanos pero no juntos. Claro. Ya. Eso fue octubre. Noviembre ya con la Dani como que se juntaron las cosas, estuvimos más juntos, empezó la confianza. Estamos hablando de noviembre, el mes pasado.
Ya que estamos contando las cosas, estamos un poquito más jóvenes, dentro de la confianza, bla, 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 bla. Y por su parte, con Jenny, fue honesta después de tantos problemas, discusiones que incluso me había dejado abandonado, que no me pescaba y demás cosas. Le encaré, me fue honesta y le dije qué era lo que pasaba y al final cuento corto de que el hijo nunca fue mío y era, y ella buscaba literalmente estar con alguien para estar estable, para no estar con el papá del hijo, así que literalmente yo dije, ah, quedó embarazada la primera, y no estaba embarazada la primera, estaba embarazada de otro weón y que no era yo, así que ya, entonces fue la paya. ¿Qué le vamos a hacer? Cuento corto de que, como dice la canción, ella me levantó. Esa canción de reggaetón, pero ella me levantó. Así que bueno, llegó la Dani, que también estaba ahí, le conté toda mi historia, se cayó de raja. Igual obviamente cuando peleamos en septiembre tuve que decirle toda la verdad, decirle de que existía otra mujer, de que no era la única y que literalmente estaba jugando dos tantos. Pues esa fue una de las tantas razones por las que terminamos ese septiembre-octubre. Pero que después que le conté y estábamos como además retomando un poco la relación, como que valió la pena. Y ahora ese tema de entregarle toda la confianza que tenía en ella valió mucho. El miércoles, buscando trabajo, siguiendo haciendo cosas y demás cosas, boleteando por aquí y por allá, me polaron en otro celular. Así que ya, seamos honestos, 4 celulares en un año no es una cosa normal. Andaba muy despistado, ha sido un año malo, recordar cosas, depresiones, problemas, al fin y al cabo fue un año para olvidar. Pero que si lo veo desde un ámbito más, ahora en diciembre que ya estamos en la etapa de cortar todo, de cerrar el año, de decir 2014 hasta aquí estamos, 2014 andate a la cresta, podríamos decir que fue un año de altos y bajos, pero que entre los altos y los bajos fue de menos a más. Yo soy feliz ahora, no tengo todo lo que quiero, me gustaría tener más. Mala costumbre que tengo de ser un poco perfeccionista, de ser un poco proyectista, de ser una persona que quiere tener todo en su vida y al final, ¿qué tiene? La casa, sus cosas y para contar. Pero bueno, filo. Y que ya por lo menos en esta etapa de su vida está más tranquilo, está más sereno, tiene una mujer en quien confiar. Que por muy que haya sido pedregoso el camino, valió la pena estar con esta mujer. Estamos hablando de Daniela. Miss D, Dani, Ratona, amor, cariño, etcétera, etcétera. Te tengo tantos sobrenombres que ya con decirle Daniela sale más fácil como para hacer un resumen, la Dani. Pero valió la pena el haberme la jugado por ella, el haber dejado todas estas cosas de lado. Y creo a estas alturas, ya siendo un día 12 del 12 del 2014, y ayer 11 de haber celebrado nuestro cumplemes número 4, sí, porque aunque habíamos terminado y todo, preferimos, porque igual seguimos juntos, había cariño por medio, igual preferimos contar los meses desde que empezamos, el 11 de agosto hasta la fecha. Y me he dado cuenta de que valió mucho la pena, de que de repente tengo que esforzarme, que tengo esa cámara que está para estar con alguien. Y darme cuenta de que las personas no son tan solo lo que demuestran, sino que son lo que son. De verdad, va a ser un resumen del 2014, voy a empezar con los agradecimientos. Quiero agradecer a Roxana por los 2 años y medio que tuve con ella. Me enseñó muchas cosas, aprendí muchas cosas de la vida, del trabajo, del cómo ser como pareja, el de convivir con una mujer fuera del tema de un hijo. O sea, fue la segunda mujer con la que conviví, y sacando a la mamá de Bernardo, o sea, ella me enseñó también a cómo ser un mejor padre. Por eso, yo a ella le voy a dar las gracias, porque
fuera de todo lo malo que pueda haber ocasionado al final de esa relación, de verdad le agradezco que valió la pena y fueron 2 años y medio de experiencia. Fue penca como terminó, porque yo siempre le dije, si terminamos, dímelo, que si hay otro hombre, cualquier cosa, dímelo, yo no tengo ningún problema en ayudarte a pescar tus cosas y que te vaya ahí. Nunca me lo dijo y al final tuve que aprender a valérmela solo, estar con pena y después darme cuenta tarde. Pero bueno, cosas que pasan. Agradecer a la Jenny porque también me enseñó a cómo ser otro tipo de padre, un padre más preocupado por los niños. Ella tiene una hija que se involucró mucho conmigo, la Trini. También se lo agradezco mucho. Le tengo su rencor todavía por el tema de la mentira, el de haberme usado, digamos la palabra, y digámoslo así, de haber pasado todo lo que pasamos, que igual lo encuentro penca. Pero bueno, también otras experiencias que son para recordar el mundo y para decir que no todo es tan fácil. Las mujeres que estuvieron entre medio, me explico. En esa etapa que andaba buscando mujeres en Batman, estando con Jenny, por Dani, antes de Daniela, o antes de Jenny y entre Roxana, o sea, hubo muchas mujeres. Estuvo la Mané, la Marina, estuvo la Natalia, estuvo la Javiera, estuvo la Paulina. Hubieron como unas 5 o 6 chiquillas. No sé si verán estos videos, no sé si se saben de mi existencia. De verdad, no lo sé, no importa. De verdad también les agradezco su tiempo que intentaron estar conmigo. Pero por cosas del destino, problemas o más que nada otro tipo de factores, no valió la pena estar juntos. Igual les agradezco todo lo que vivimos este 2014, pero yo ahora empiezo un nuevo ciclo. Empiezo un 2015 como la gente, como corresponde, como les dije a mis chicos en mi Facebook personal. Empiezo un 2015 como la gente, empiezo un 2015 que quiero empezarlo bien. Yo mi 2014 se acaba hoy día, tanto en lo personal como aquí mismo en el blog. Y esto se acaba. Blog de J, temporada 1, temporada 2, se acabó. Si es que volverá una temporada 3, va a ser cuando, seamos honestos, si es que termino con la Daniela y vuelvo a estar igual de depresivo que cuando terminé con la Roxana. No sé, pero no, así como hacer el blog ahora, ¿para qué? Si estoy bien. Seamos honestos, ¿por qué hice el blog? Primero, porque necesitaba que me pescaran, porque necesitaba desahogarme y ya el cuaderno que tengo acá al lado, que era mi diario de vida, ya no sirve. Porque nadie me lo lee, nadie me lo escucha. En cambio ustedes, por lo menos, aunque se rían de mí, alguien me escucha. Aunque sean unas 20 o 25 personas. Y me sirve también para otro proyecto que tenía hace mucho rato visto y que va relacionado a lo mismo, que necesito hablar, desahogarme, tener un poco más de confianza frente a una cámara o tener más bla bla frente a un tema. Así que gracias a todos. A Daniela le voy a hacer un video especial que no va a ser ni ahora, ni en enero, ni en febrero. Va a haber una fecha en especial que no la voy a decir, donde va a haber un video especial del blog donde voy a hablar de ella y posiblemente voy a hablar de ella con ella presente en el mismo video. Y 2014 se acabó, 2014 se terminó, 2014, gracias por lo bueno, lo malo, lo feo, lo cursi, lo tierno, lo romántico. Y por sobre todo 2014, gracias por las experiencias buenas y malas que me hiciste aprender. El DJ se acabó. Y va a haber una nueva sección que, como por la misma razón de que subo el video el viernes, va a ser una sección que, si les gusta a las personas que populan por YouTube, va a ser cuando llegue a los 500 likes, perdón, cuando llegue a las 500 reproducciones, o va a ser cada viernes. Lo que pase primero. Si a ustedes les gusta el video que voy a subir el otro viernes y llega antes del viernes que sigue a las 500 reproducciones,
va a subirse el video que sigue y así sucesivamente. Va relacionado algo con mi vida, con mis gustos, algo que me gusta hacer. Y para esas personas que me siguen en Facebook, saben de qué estoy hablando. Bueno, no les dejo más, fueron 20 minutos hablando puras pescadas, cosas depresivas, recordando personas y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se cuidan, que estén bien. Si me dan cuenta, estoy contento con la sonrisa de oreja a oreja. Que mi corazón, por muy de que haya tenido problemas, ya no está dolido, está tranquilo. Y que gracias a todos por haber sido parte de este J2014 y nos vemos el próximo viernes en la nueva, en nuestra nueva sección y en enero empezando este 2015. Cuídense, estén bien, hasta siempre. Chaocito.